Gracias, un saludo muy cordial para Priscila, Juan Carlos, toda la gente en La Paz y el agradecimiento a ustedes por la invitación que me hacen para poder compartir unos minutos. ¿Qué pasó ayer en Viru Viru, doctor? Pasó un episodio más de este proceso de utilizar la justicia, los mecanismos del poder para lograr determinados fines políticos. Este es el hecho que ha ocurrido. Porque no existe ningún justificativo desde el punto de vista legal o desde el punto de vista investigativo. Yo he sido detenido sin ninguna acusación. He sido llevado detenido hasta las oficinas de la FELCSE en Viru Viru, en el aeropuerto. Nunca se explicó el por qué se me estaba deteniendo. Hicieron requisa de mis maletas, que es un acto judicial que debería estar bajo control jurisdiccional. Las revisaron varias veces, cambiaron de fiscal, o sea, y lo que sí quiero destacar, porque tenemos que destacar aquello que ha ocurrido, es que los fiscales se apegaron a la ley. Ellos estuvieron conscientes de que no había absolutamente nada, y a esa presión que venía de viceministros, comandantes de la policía, fiscal general del Estado, todos llamando y buscando que se me imputara por cualquier razón, no importara cuál, ellos se pusieron al frente y dijeron: no tenemos nada que hacer acá, acá no hay ni siquiera un indicio para empezar una investigación y mucho menos para llevar a una imputación. Lo que ha ocurrido es eso, básicamente, y claro, yo creo que lastima la imagen del país porque en el exterior se ha comentado mucho este tema y se lo ha criticado desde todos los puntos de vista. Doctor, permítame por favor, a nivel nacional quiero compartir también las palabras de la fiscal de distrito Marina Flores en Santa Cruz de la Sierra. Esto decía ella luego de las 8 horas de esta retención del abogado Luis Vázquez. Se trata de unas maletas que venían con la anotación con marcador encima que decía diplomático. Entonces, cuando se ve una maleta con la anotación de diplomático y resulta que el propietario de la maleta no tiene el documento que acredite que sea diplomático, entonces necesariamente se debe hacer una requisa de las maletas. La fiscal del distrito dijo que en ningún momento el abogado Luis Vázquez Villapor estuvo detenido o arrestado en Viru Viru. Él se quedó porque quiso, simplemente se verificó el tema de sus maletas y fue liberado, dijo la fiscal. No estaba arrestado ni aprehendido. Esos otros términos que usted me dice no están en el código. Entonces, él no estaba ni arrestado ni retenido, pero era la obligación de nosotros requisar la maleta, toda vez que había una contradicción entre la anotación que había en la maleta encima, con marcador que decía ahí diplomático, y los documentos que él no acredita que sea diplomático. Entonces, teníamos que verificar qué es lo que había en las maletas o por qué motivo se anotó esa anotación de diplomático. No estaba arrestado ni detenido, decía la fiscal de distrito. ¿Cuál era la situación suya entonces ayer en Viru Viru, doctor? Bueno, lo que le puedo asegurar es que no estaba por voluntad propia ni por placer. Estaba definitivamente en contra de mi voluntad. Yo tenía que haber tomado un vuelo a Sao Paulo, no me fue permitido tomar el vuelo. Intenté luego hacer otros cambios, tampoco me permitieron eso. O sea, estamos entrando en un eufemismo, ¿no? En utilizar palabras que no reflejan exactamente lo otro para tratar de disimular algo. Yo no estaba por mi voluntad, fui llevado en contra de mi voluntad. Mi voluntad era abordar el vuelo que tenía que llegar hasta la ciudad de Sao Paulo, cumplir con la misión de abogado. ¿Hubo alguna irregularidad dentro de esto, doctor? Es decir, en sus valijas, el diplomático, esto que estaba colocado dentro de sus maletas, ¿quién lo colocó y qué pasó ahí? Bueno, aquí está una carta que dirige el señor Rudy Cardoso Ruiz, que es empleado de embalajes del Aeropuerto Internacional, que de manera muy sucinta, si me permites leerlo, dice: en horas de la mañana se presentó 3 maletas, las cuales supuse que eran valijas diplomáticas y a las que las trajeron el personal de apoyo del señor Luis Vázquez, a quien vi pasar por la entrada del aeropuerto con la idea de que aún era senador de la República y sin confirmar por descuido mío, escribí diplomático sobre las maletas en las cuales embalamos, debido a la intensa actividad que había en ese momento. Lamento enormemente cualquier molestia que pudiera haberle causado respecto a lo ocurrido en la mañana. Simplemente quiero enviarle esta breve nota para disculparme. Soy consciente que le causó un inconveniente. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas. Esto es lo que escribe el encargado de embalajes, y él en persona ha conversado con los fiscales, ha conversado con, incluso, si no me equivoco, estaba el propio viceministro Pérez, todo el operativo, y también escuchó las charlas que tuvimos, la policía, porque la idea era que ellos formen convicción de lo que había pasado.
alguien de manera inconsulta, como dice su propia carta, entendiendo que yo todavía era una autoridad de Estado, agarró y le puso diplomático sin que nadie se lo pida y sin avisar a nadie. Bueno, pero esta es la primera etapa. La segunda etapa es que a partir de eso se desencadena una parafernalia de llevarme de un lado a otro lado, de abrir la maleta. La han requisado 3 veces. Es decir, no sé si esperaban que en la segunda o en la tercera apareciera algo que no apareció en la primera, pero me han hecho abrir una y otra vez, me han sometido a pruebas de láser, han llevado a los perros, en fin, un tratamiento denigrante, pero bueno, yo acepté eso y como dice la propia acta, yo voluntariamente les pedí que revisaran todo eso porque ya habían, me llegaron el rumor de que habían 3 versiones. Una era de que llevaba una maleta llena de dinero, o sea que se comprobó absolutamente que era totalmente falso. La otra era que llevaba valija diplomática de un funcionario brasilero, que también se comprobó que era totalmente falso, y se llegó a sugerir que yo estaba llevando también productos como narcóticos o drogas, en otras palabras, en mi maleta. O sea, se supuso todo. Entonces, por esa razón, yo les pedí a los fiscales que ellos mismos verificaran, y la han verificado 3 veces. Sí, doctor, permítame, por favor, está en la ciudad de La Paz Priscila y Juan Carlos para poder compartir esta entrevista también con consultas. Adelante, compañeros. Bueno, antes que nada, qué terror, ¿eh? Después de que te digan, vamos a requisar su maleta y nos la llevamos. Cualquier cosa puede ser encontrada bajo el precepto de vamos a revisarla 1, 2, 3 veces. Pues el día de mañana Lucho Vázquez puede aparecer hasta de narcotraficante, de pildorero, cualquier cosa. No tiene consistencia todo esto. Y perdóneme, doctor Vázquez, ese justificativo de la carta que dicen, no, ¿sabe qué? Me equivoqué, se me chispoteó. No alcanza para nadie. Ahí ha habido gente de mayor rango que ha tenido que estar involucrada. Doctor, si me permite, por favor, quiero que usted nos explique algo que ayer no quedó claro. ¿Se puede colocar esta rótula de diplomático con un bolígrafo, con un marcador? Según el periodista Sixto Valdés de Canal 7, colega nuestro, dice, los precintos diplomáticos no los tiene cualquiera, solo la Cancillería, y eso lo usan diplomáticos con pasaporte especial. ¿Cómo funciona esto? ¿Se puede utilizar un marcador y poner diplomático como cualquier cosa o es algo especial? No, de ninguna manera. En primer lugar, la valija diplomática forma parte de la Convención de Viena y son stickers que llevan normalmente la bandera de Bolivia. Está en un rojo, amarillo y verde. Ahí se cita la Convención de Viena, dice en mérito al artículo tanto de la Convención de Viena. Esta valija es una valija diplomática otorgada al señor, dan el nombre y apellido y establecen que esa valija tiene la protección diplomática que le acuerda a la Convención de Viena. O sea, no se trata de que alguien venga con un marcador y le ponga diplomática y por tanto surta los efectos jurídicos, sino sería demasiado fácil. Imagínense, cualquier persona va, hace plastificar su maleta, le pone diplomático, embajador, ministro, lo que fuere, y no por ello va a adquirir el título, sería totalmente anormal. No hubo eso, indudablemente no hubo nada de eso, lamentablemente este acto, que como dice Juan Carlos, cuesta creer que las cosas hayan ocurrido así, que a espaldas de uno agarren su maleta, le pongan eso y luego lo esperen en otro aeropuerto y lo lleven detenido y lo sometan al tratamiento que se ha hecho conmigo. Es decir, cuesta creer. Yo tengo miedo, Juan Carlos, te quiero decir una cosa con toda sinceridad. Desde el próximo viaje, empezando de hoy día mismo, voy a ir exactamente con la ropa que llevo puesta. No voy a llevar una maleta más en mi vida porque he llegado a sentir miedo. Sentir miedo de que si dejo una maleta y la han manipulado como la han manipulado la mía, mañana pueden colocar cualquier cosa y ahí uno ya no tiene cómo defenderse. Y eso es terrible. Terrible que tengamos que tener miedo de nuestras instituciones. Terrible que tengamos que tener miedo de nuestros policías. Mira, no es un hecho casual lo que ha ocurrido ayer en Miami a través de un policía llevando un proceso de extorsión. Esto se está repitiendo todos los días en todos los lugares y lamentablemente cuando la justicia se la maniata para cumplir fines políticos o fines de tipo económico, se está viendo que se pierde el concepto de justicia. Yo he lamentado mucho eso, pero te digo con toda sinceridad, mi consejo personal a mucha gente, sobre todo que tiene que ver con estos temas, nunca viajen con maletas, váyanse como están vistos, es preferible comprarse ropa donde uno llega y evitar un problema que puede ser muy grave. Ahora, la pregunta en esto
y es una pregunta técnica, porque Luis Vázquez, curiosamente, es proyectista de una buena parte de las leyes que tenemos vigentes en nuestro país. En su calidad de parlamentario ha sido proyectista de varios momentos especiales donde definitivamente se garantiza pues los derechos ciudadanos. Me llama mucho la atención, si le pasa esto a un abogado prestigioso como Luis Vázquez, una figura pública, el resto del país tendrá que estar sobre espinas. No hay una acusación, le hicieron perder el vuelo. ¿Quién tendría que responder sobre este abuso y exceso de ciertas autoridades? ¿Alguien tendría que dar la cara? ¿Alguien tendría que decir, mire, fue una determinación mía? Porque la fiscal, con la argumentación que Nardi nos presentaba hace instantes, pues nos deja un sabor a gris absoluto. Bien, la verdad que ha habido demasiada gente. Más bien lo que me llamaba la atención era de que vino primero un viceministro, el viceministro Vázquez, luego vino el viceministro de gobierno, luego vinieron el comandante de la policía, estuvieron una cantidad de gente que circulaba alrededor de esto. Primero vino un fiscal que fue llamado, él formó convicción del caso, se dio cuenta que no había nada y dispuso inmediatamente mi libertad. Luego nuevamente fui detenido, llevado por otra comisión de fiscales. Tuvieron 5 fiscales. Y lo más grave es que cuando la fiscal de Distrito de Santa Cruz, que es una persona que yo aprendí a respetar mucho en este tiempo, hablaba con alguien que no sé quién es, y le decía, bueno, ¿de qué quiere que lo impute? ¿Quiere que lo impute de contrabando? Le dice, contrabando de ropa usada, que es todo lo que hay en esas maletas, quiere que haga eso. Y ahí yo me daba cuenta y llegué a pensar que no era el avión lo que estaba perdiendo, estaba a punto de perder algo mucho más precioso, que es la libertad. Y la libertad que se podía haber perdido en un minuto o en un segundo. Y veía la presión que venían encima. Yo me preguntaba, si teníamos tantos policías, tantos fiscales, tantos viceministros en conflictos tales como Palmasola, o cuando asaltan a la gente, la secuestran, en fin, no tendríamos estos problemas. Pero en estos casos, en los que hay un contenido evidentemente político, porque yo al defenderlo al senador Roger Pinto me he vuelto también parte de ese objetivo y estoy consciente de ello. Entonces, me dejó ese sentimiento, y te digo con toda sinceridad, de temor, de miedo, porque uno tiene miedo cuando ve que las reglas se han roto, que las leyes no sirven, que los principios no valen y que te pueden agarrar por cualquier cosa. Entonces, yo daría ese consejo, tenemos que tener cuidado, no solamente de delincuentes que a veces acechan en la oscuridad, sino de propias autoridades que pueden utilizar su poder para hacerte fabricar un delito. Lo que decía Juan Carlos, alguien tendrá que responder, alguien tendrá que dar la cara sobre este caso. Por su parte, la gente del gobierno, a través del viceministro Jorge Pérez, que habló en el Aeropuerto Internacional Viru-Viru, dijo estar en desacuerdo con la liberación del doctor Vázquez. Tengo este material para poder compartir con todos ustedes. Él ha manifestado de que la fiscalía debió de investigar más a fondo este hecho. Nosotros tenemos una opinión totalmente diferente a la del Ministerio Público, porque creemos de que más allá de cualquier situación, el solo hecho ya de evadir los controles de revisión normales por el cual debe pasar cualquier pasajero común y corriente que no tenga la calidad de diplomático, se está burlando los controles que dispone el Estado boliviano a través de las instancias aduaneras o de las instancias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Más allá de lo que se pueda o no encontrar en dichas maletas, lo cierto es de que la inscripción que estaba encima de las maletas decía diplomático. Y al revisarse la lista de pasajeros, no había ninguna persona que tenga ese carácter de diplomático. Entonces, nosotros creemos de que se debe hacer una investigación, se debe verificar quién fue la persona que anotó como diplomática esas valijas. El abogado Luis Vázquez Villamor, abogado del senador Roger Pinto, estuvo retenido por 7 horas porque sus maletas decía la inscripción diplomático. Para el viceministro Jorge Pérez, esto es irregular. Es una absoluta falsedad, ¿no? Y no se ajusta a la verdad, puesto que nadie le pintó la maleta como diplomática de él, de la policía boliviana. Y esas maletas estaban como maletas diplomáticas y así fueron pasadas por los controles sin que sean revisadas. ¿Cuál sería la respuesta, doctor, que tiene para el viceministro Jorge Pérez al escucharlo decir que usted todavía debía continuar con este proceso?
La primera pregunta, y se la hago con toda sinceridad y con todo respeto, es qué tenía que hacer el viceministro en una investigación donde supuestamente actúan los órganos independientes del Ministerio Público y la Policía. ¿Por qué el viceministro tenía que estar de acuerdo o en desacuerdo con la decisión que tomen los fiscales? Es decir, ¿por qué de acuerdo o por qué en desacuerdo? ¿De qué valía su palabra frente a ese hecho? Entonces, lo que estamos viendo a través de las cámaras de la televisión y las entrevistas que dan, es que las autoridades de gobierno estaban donde no debían haber estado y estaban opinando de temas que no deberían haber opinado. Y lo que se está viendo es que esa presión que se ve a través del viceministro Pérez, el fiscal general del Estado, en fin, toda la gente que de una por teléfono, en forma directa participó, se ve que había una fuerte presión política. ¿Y para investigar qué? La pregunta es, ¿qué querían investigar? Si llevaba dinero, está demostrado que no. Si llevaba drogas, está demostrado que no. Si llevaba, qué sé yo, contrabando, como le sugirieron. Nada, habían pantalones, calcetines, camisas, cosas, prendas de uso personal totalmente mío. Entonces no había un justificativo. Se les demostró, ellos mismos hablaron con la persona que dijo yo cometí ese error porque fue un error personal y ellos sabían lo que pasaba. O sea, no hay nada en duda, no había nada que investigar. Por eso es que yo pondero y ojalá, pido que para la fiscal de distrito y los fiscales que han intervenido, 5 fiscales que han intervenido en un caso que no tenía ningún sentido, ojalá que no hayan sanciones, porque es gente que por encima de las presiones dijo nosotros vamos a decir lo que corresponde en derecho, y lo que corresponde en derecho es decir esto, aquí no hay nada, no hay nada de investigar y no tiene un sentido llevar adelante esto. Y creo que ellos han tomado esa decisión, no le ha gustado al viceministro Pérez, evidentemente, no tenía por qué gustarle o no gustarle, pero espero que mañana estos fiscales no sean afectados en su situación por haber obrado de acuerdo a derecho. Esa todavía es una luz de esperanza que uno ve, cree que hay todavía personas y gente que no van a ceder ante las presiones políticas y que van a obrar de acuerdo a derecho. Eso es una luz de esperanza para el sistema judicial en Bolivia y mientras tengamos más fiscales como esos y más gente que obedezcan la ley, estaremos mucho más seguros. Priscila. Doctor, usted habla sobre una carta donde se explica qué es lo que sucedió. El propio viceministro dice, nadie puso ese rótulo diplomático y evadió los controles. Hay una persona que asume esa responsabilidad. ¿Usted cree que fue realmente un error? Mire, ya a esta altura, Priscila, con toda sinceridad, no sé exactamente si creer que eso fue un error o fue un acto preparado. Cada uno se da cuenta inmediatamente si las maletas de uno, cuando están fuera de su control, les colocan ese tipo de inscripción y luego cuando llega Viru, inmediatamente es detenido y llevado a otro lugar, estamos entonces frente a un hecho que verdaderamente nos preocupa. No sé si todo esto fue montado finalmente, pero al menos la persona que fue llevada a poner esa inscripción lo reconoció públicamente. Él habló con los fiscales por teléfono, porque lo llamaron para preguntarle si él había hecho, y él dijo, sí, yo lo he hecho. Habló con el propio viceministro, que lo escuchó. O sea, no había nada, ninguna duda de lo que había pasado. La persona decía, yo soy el responsable, me equivoqué, no quise causar daño, y lamento mucho lo que está pasando. Mi empresa va a correr con todos los gastos que están ocasionando, y pidió muchas veces disculpas. Yo puedo creer en la buena fe de esta persona, pero de ahí todo el montaje que se construyó, eso de llevarme detenido, 3 veces me han llevado detenido, no una vez, porque me han liberado la primera vez, me han vuelto a llevar, la segunda vez me han vuelto a liberar por orden del fiscal, me han vuelto a llevar detenido, y el argumento era este, son órdenes superiores, y la propia gente que me llevaba me decía, mire doctor, este es un caso político, y por lo tanto usted entenderá que las cosas funcionan así en este país, y lamentablemente funcionan así, y no deberían hacerlo, no debería ser la lógica, ¿no? La pregunta del millón en esto es, bueno, Luis Vázquez iba para reunirse con Roger Pinto, quiere decir que alguien pinchó a Luis Vázquez previamente, porque este operativo no sale de la casualidad, la presencia de autoridades de tan alto rango, 5 fiscales, tantas horas de detención, había ahí la presunción y la primera comunicación era, no, está llevándole documentos muy confidenciales a Roger Pinto para iniciar una campaña supuestamente de desprestigio al gobierno. Luis Vázquez viera reunirse con Roger Pinto, al Brasil.
La verdad, se ha hablado de muchas cosas. Se ha dicho de que primero yo llevaba las maletas del ministro Eduardo Saboya de la embajada brasilera. Era falso, que llevaba... La escuché a la presidenta del Senado Nacional decir, se lo ha sorprendido con una maleta llena de dinero que estaba llevando para aumentar la campaña de Roger Pinto en el exterior. Había $1,600, que era el dinero exacto que había para pagar el hotel y algunos gastos que se debían sufragar en el Brasil. Luego hablaron de que podía haber narcóticos. En fin, ha habido una serie de suposiciones, Juan Carlos. Cada uno de los documentos que estaba en el total de mi valija ha sido leído, documentado. Y si tú leyeras el acta de requisa que han firmado, hasta parece un dejo de chiste de lo que habla. Porque habla, mira, notas de consumo, facturas de restaurante, facturas de gasolina, facturas del Quetzal, en fin, documento por documento, tratando de ver si en estos documentos había alguna forma de incriminar, si había algún documento del Estado boliviano que estaba llevando para hacer una campaña internacional. Esto fue un operativo montado. Evidentemente, tenían seguramente información de que se podía dar uno de los hechos y trataron de interceptarla ilegal e ilegítimamente. La pregunta es esta: si en democracia el derecho de defensa es fundamental, si el derecho de defensa, el derecho a que tú te defiendas es fundamental, porque si no, no habría democracia. Esta violación que están haciendo, ya no persiguiéndolo a Roger Pinto, persiguiendo a los abogados, es una advertencia, es decir, cualquiera que se meta a defender a esta gente, a partir del día de mañana sabe que puede ir preso o sabe que puede tener una pena, y eso es lo grave. No se está afectando ya una maleta, un viaje o a un abogado en particular, se está afectando un principio que ojalá no desaparezca del país. El derecho de defensa es un derecho fundamental consagrado por todos los convenios internacionales, por la Constitución política del Estado boliviana, y no se le puede negar al senador Pinto el derecho que tenga de que alguien asuma, alguien dé la cara y trate de explicar su situación, porque quitar eso es hacer desaparecer del derecho el sentido democrático y de alteralidad que lo caracteriza. Este hecho traspasó fronteras, la Red Globo, entre otras cadenas internacionales, lo llamaron ayer al abogado para que pueda explicar lo que había ocurrido en el aeropuerto internacional Birubiru. Él dice, me sentí denigrado. ¿Cuáles fueron los momentos peores, si se lo puede calificar así, doctor, que le tocó vivir ayer en el Aeropuerto Internacional Birubiru? ¿Y si va a tomar alguna acción y contra quién? Bueno, lo primero, o sea, sentí una indignación al principio y una humillación porque veía cómo artículos que son de estricto uso personal se exhibían delante de una otra persona, traían perros, hacían oler las maletas. ¿Estaba custodiado permanentemente usted? Totalmente, es decir, no me permitía mover del lugar donde estaba. Algún rato quise salir, me impidieron. ¿Pudo utilizar su celular? Trataba de utilizar mientras podía, pero no fue posible todo el rato, ¿verdad? Porque estaba bajo intensa presión de parte de toda la gente que participaba en el caso. Fue desagradable, fue humillante, fue denigrante ver cómo lo trataban a uno. Pero yo en el fondo entendí exactamente lo que pasaba. Yo decía, no me están llevando a todo esto por algo que yo he hecho, sino por la defensa que hago del senador Pinto. No hay otra explicación. Es decir, no aparecen 5 fiscales, fiscal de distrito, fiscal general, comandantes de policía, viceministro. No aparecen todos en el mismo lugar cuando no hay un hecho al cual deben investigar. Ahí había un propósito, eso estaba preparado. Y eso es lo terrible. Por eso la reflexión que tengo es, si la gente que nos debe proteger, si la gente que nos debe ayudar a cuidarnos de nuestros valores utiliza su poder para hacernos daño, ¿qué tan bajo estamos cayendo? Lo que ocurrió en Miami es un hecho que también se asemeja de alguna manera a esto. Es decir, la persona que debería investigar y velar por la verdad, de pronto aparece extorsionando, diciéndole, paramos la persecución si usted nos paga tanto. Eso es denigrante, eso deja por los suelos la imagen de Bolivia en el exterior. Yo he recibido muchas llamadas de cadenas internacionales de Estados Unidos, de Brasil, en fin, de una cantidad de lugares que no entendían cómo una persona que estaba ejerciendo una función como es la defensa constitucional de una persona haya sido retenida, detenida, sus maletas confiscadas, revisadas, requisadas, sin que haya control jurisdiccional, sin que haya juez, sin que haya abierto una causa para todo esto. Ese es el tema.
Y la verdad, yo llegaba a sentir en algún minuto, en algún momento, dije, no, esto está demasiado complicado y probablemente va a terminar mal, porque tenía miedo de ver lo que estaba pasando y la forma como se movían los hilos del poder, las personas, los nombres, las llamadas. Realmente sentí en algún momento esa impotencia y ese desaliento que uno siente de ver de que hay poderes por encima de uno que pueden dominar y que pueden condenarte y que pueden detenerte y privarte de tu libertad. Ha sido muy, muy difícil, muy duro. En esto, doctor Vázquez, quien tiene que agradecer sobremanera este operativo y esta grosería del poder, porque no hay otro nombre, es una grosería de exceso del poder, es Roger Pinto. Porque esto sucedido en miércoles, difundido en jueves, con una comisión que supuestamente está viajando al Brasil mañana viernes, con tres ministros, para demostrar supuestamente de que nuestro país hay debido proceso, les prepara una cama temerosa para los siguientes, para las siguientes autoridades que vayan, y al único que beneficia en esta su decisión de escapar del país, como se ha dicho, o de buscar refugio en el Brasil, es a Roger Pinto. Lastimosamente, Luis Vázquez, quizás sin presentar un solo escrito, con testimonio propio, está reafirmando el asilo de Roger Pinto, lastimosamente con un padecimiento de 8 horas. Agradecemos mucho este contacto, doctor Vázquez. Muchísimas gracias por la preferencia, por estar con nosotros en Levántate Bolivia tan temprano. Gracias, doctor. Ahí estábamos entonces compartiendo a nivel nacional esta entrevista. Es que es una estupidez en este momento este operativo, Priscila. Yo no entiendo quién maneja, una vez más pregunto, ¿quién maneja este trabajo de inteligencia? Porque, ¿te imaginas lo que en este momento, con entrevista en la Red O Globo, con medios de comunicación del Brasil, sobre esto que ha sucedido, ¿tú crees que a alguien le van a poder contar? No, 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 en Bolivia hay independencia de poderes. No, y además... no hay una transparencia total.